explosive used by U.S. military during Vietnam War was also equivalent to 725 atomic bombs, which was dropped in Hiroshima and Nagasaki. El equivalente de todas las bombas que los Estados Unidos botó en Vietnam es un equivalente a 725 bombas. Besides that, U.S. military has sprayed on Vietnam 80 million toxic chemicals containing one of the most toxic chemicals human beings ever know, which is dioxin. Además de esto, los Estados Unidos lanzaron un químico, lanzaron miles de químicos, pero quizá el más peligroso es el dioxino. But the barbarism of the Songhees imperialists would not subjugate the will of Vietnamese people united under the leadership of the Communist Party and Ho Chi Minh. Pero el barbarismo de los Estados Unidos no pudieron subyugar la voluntad del pueblo vietnamita que estaban liderados por el presidente Ho Chi Minh. The Vietnamese people united under leadership of the party and with international solidarity have carried out the resistance war throughout more than two decades. El Partido Comunista con el liderazgo del presidente han podido enfrentar este grupo. ¿Aló? La verdad es que esto está mejor porque si no nos íbamos a quedar sin garganta y ustedes no oían nada. En todo caso, lo que estaba diciendo es... ¿Aló? El Partido Comunista, bajo el liderazgo del presidente, y todo el partido pudo resistir la presencia de los Estados Unidos por más de 20 años. One example, more than 4,000 U.S. planes were shot down in the north of Vietnam. Uno de los ejemplos, más de 4,000 aviones. ¿Aló? ¿Aló? Más de 4,000 aviones volaron sobre Vietnam y atacaron Vietnam. And finally, Vietnamese people succeeded to liberate the country at the 30s, 1975. Finalmente, el pueblo vietnamita logró la victoria en abril de 1975. The victory of Vietnamese people was also thanks to the very strong international solidarity, and many of you here are representing those movements. And on this occasion, we would like once again to express our sincere thanks to all of you, to your people, to your comrades, for solidarity and support of the struggle of Vietnamese people for national independence. Sin embargo, la victoria del pueblo vietnamita también se la debemos a todos ustedes, a la solidaridad internacional, a todas las personas que nos presentaron su ayuda. Así que estamos el día de hoy aquí para agradecer por todo su apoyo y solidaridad con el pueblo vietnamita. After the liberation, we had a situation that the country was destroyed heavily. Después de la liberación, el país quedó totalmente destruido. The war left behind on Vietnam very heavy legacies. La guerra dejó unos legados demasiado difíciles al pueblo vietnamita. 3 million people were killed. 3 millones de personas fueron matadas. 4 million people were injured. 4 millones de heridos.
4.8 million people were exposed to dioxin. 4.8 millones de personas fueron expuestos al dioxin. Unexploded bombs and mines remained in Vietnam and were in huge quantity. Y las bombas explosivas o las minas todavía permanecen en Vietnam. Experts concluded that Vietnam needs another 300 years. Vietnam needs another 300 years in order to clean up the country from unexploded ordnance remains from the war. Vietnam todavía necesitaría unos 300 años más para poder limpiar al país. Pero disculpas porque ya se me sale de las manos, es cuestión de la energía eléctrica. Tuvimos que hacer una conexión lejos y hoy tenemos los problemas. No puedo hacer nada, está aquí todo llegado. Por cuestiones de energía eléctrica. Sorry for our technical problem. After the war, we badly needed a peaceful environment in order to heal the country from the pain of the war. Después de la guerra, necesitábamos un ambiente de paz para poder sanar todas las heridas de la guerra. We were in the big need of the resources in order to develop our economy, in order to improve the life of the people. Necesitábamos de todos los recursos para poder mejorar las condiciones de vida de las personas. But unfortunately, that did not happen. Pero desgraciadamente, eso no sucedió. The Vietnamese people had to undergo through another decade of hardship. Desgraciadamente eso no sucedió y el pueblo vietnamita tuvo que sufrir otra década de penurias para poder seguir adelante. The U.S. imperialism imposed economic embargo against Vietnam for another nearly two decades. El imperialismo norteamericano impuso un embargo económico en Vietnam por dos décadas más. They also organized various types of the sabotage activities against Vietnam. También organizaron una serie de actividades de sabotaje en contra de Vietnam. Khmer Rouge took power and started genocide in Cambodia and started attacks against Vietnam. Khmer Rouge en Cambodia empezó primero a crear un genocidio dentro de su propio país. Luego empezó a atacar a Vietnam. When Vietnam helped Cambodian people to liberate their country from Khmer Rouge, then the West and their allies also focused on isolating and damaging Vietnam, supporting Khmer Rouge. Cuando Vietnam empezó a ayudar a las personas de Cambodia para que pudieran liberarse del Khmer Rouge, entonces los Estados Unidos y sus aliados empezaron a atacar a Vietnam para que no ayude a Cambodia. This struggle lasted for more than 10 years. Esta lucha duró más de 10 años. At the same time, inside the country, since we use, due to the model of development that we applied at that time in Vietnam, we had faced also another problem of economic development. Es entonces, debido al modelo económico que se aplicó en el país, tuvimos también que enfrentar otros problemas económicos. Productivity was very low. La productividad era muy baja. Being a mainly agricultural country, but we faced falling shortage of food. Every year, we have to import about 1 million tons of food in order to supply to our people on a minimum basis. A pesar de que éramos un país y somos un país agrícola, teníamos una gran escasez, teníamos
tuvimos que comprar un millón de toneladas de alimento para poder ayudar a la hambruna que viene en el país. And shortage was not only concerning food, it was concerning all kind of essential goods for the people. La escasez no solamente tenía que ver con los alimentos, sino con todas las necesidades básicas. People's life was in a very bad shape. Poverty was 75% in the country. La vida de las personas realmente estaba en muy, muy mal estado. La pobreza en ese entonces tenía un porcentaje del 75%. Since the middle of 1980s, the Communist Party of Vietnam has started process of, we call it Vietnamese, Đổi Mới, and in English, the renewal policy. Desde a mediados de la década del 80, el Partido Comunista empezó una política que se llama la política de la renovación. The process of renewal during the past 37 years has changed Vietnam a lot. Esta política de renovación en los últimos 37 años ha hecho que Vietnam cambie mucho. Which are the key elements of the renewal policy? ¿Cuáles son los principales elementos de esta política de renovación? First of all, it is application of the market mechanism with socialist orientation. Primero es la aplicación de la economía de mercado, pero con una orientación socialista. Market with socialist orientation in Vietnam with the main following characteristics. La economía de mercado con la orientación socialista tiene las siguientes características en Vietnam. We use market as a tool, but market has to be regulated by a socialist state in order to utilize its power, but to minimize its negative impact in order to promote and achieve social economic development objectives. Se utiliza la economía de mercado, pero la economía de mercado tiene que estar regulada por un Estado socialista. Y el objeto de esto es hacer poder disminuir todos los efectos negativos del mercado y incrementar los efectos positivos. The second is the market functioning should be combined with macro planning. Segundo, el funcionamiento del mercado tiene que estar combinado con una macro planificación. Every year, the parliament, the government, has approved set of the objective of development that include not only economic indicators, but more importantly, social development indicators. Cada año el Parlamento tiene que aprobar los objetivos de desarrollo y dentro de estos objetivos de desarrollo se toman en cuenta los indicadores económicos, pero más importante que eso son los indicadores sociales. That includes expansion of education, healthcare, rural development, etc. Estos indicadores sociales incluyen el poder expandir la cobertura de la educación, la cobertura de la salud y de otras necesidades de la población. The market activities is supplemented by national programs in order to fill the needs of the society which market cannot fulfill. La orientación de esta economía es hacer que el mercado y el Estado puedan cumplir o llenar las necesidades que el mercado por sí solo no puede cumplir. Thirdly, in the economic structure, there is diversity of ownership of means of production, but the public sector is playing a key role. Tercero, en esta estructura hay diversidad de propiedad. Hay la propiedad privada, la propiedad pública, y aquí la propiedad pública tiene un papel muy importante. State economic enterprises is not aiming
at the profit, but more importantly, to promote development in serving social and economic objectives. Las compañías estatales no solamente buscan la ganancia, sino lo más importante es el desarrollo de la sociedad, poder cumplir con las necesidades sociales. In Vietnam, land and natural resources remain as the ownership of all people managed by the state, but given to the peasants or the right to use for long term. En Vietnam, la propiedad de la tierra y de los recursos naturales pertenece a todo el pueblo, a todas las personas.